Along the road ahead lies something you need. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you. Hey, you think it's okay to barge in? But we gotta do it if we can afford the king. The king? King Mickey's here? Something just told me he'd be here, okay? Really? Cause now that you mention it, I was kinda thinking the same thing. Seriously? Me too. One look at this castle, and I just knew. Our very best friends. They're here. Yup. Guess great minds think alike. Wait, hey, hold on. It can't be just a coincidence. Oh, no, Timothy. You don't mean that. Yep, I had it too. Mm-hmm. I had the exact same feeling. Gorge! Maybe it's contagious. No, no, something's screwy. We gotta go take a look. All right. What? Where are you going? That way, to the door. Are you scared? Ah, don't be ridiculous. Come on, let's go, Goofy. Hey, fellers, shouldn't we shut the door behind us before we go? Sora! That's it. Who are you? Yes. Oh, yeah? I'll try some magic. Thunder! Come on. Thunder! Thunder! Come on. Flizzard! Fire! Why isn't it working? I should think it's obvious. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. In this place, to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Here you will meet people that you have known in the past, and you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want
is to find him. What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. To reunite with those you hold dear. What's this? A card? It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it a new world. Proceed, Sora, to lose and claim anew, or to claim anew only to lose. Come on, let's go. Thank you.
Muy buenas, perdona que no te he visto, Rey Roto. Yo es la primera vez que lo juego. No sé cómo va, estoy aprendiendo un poco sobre la marcha.
Bueno, aquí vamos a intentar pasárnoslo todo. Lo que sí tenía entendido que había dos historias, pero me ha metido directamente en la de Sora. Entonces entiendo que la de Riku se me desbloqueará una vez termine esta. Vale, vale. Pues vamos al lío. A darle a esta para subir de nivel un poco. Las cartas doradas son de la historia. También puertas especiales. Puedes acumular tres cartas, se hacen más fuertes. Vale. Y las potencias, ¿no? Vale, ¿qué es mejor? Bonus vitalidad, aumenta el PN. O aprendo tuco. Resbalón es buena. No sería... Te deslizas. Que aquí como tengo que jugar... Tengo voltereta, entonces... Tampoco... Vamos a empezar por lo básico. Vamos a subirle un poco la vida. Ah, bueno. Te he leído tarde. Me tengo que acostumbrar al movimiento. Ese venía por mí. Mierda. Vale. Vale. No. Hola. ¿Y todo esto? No. Vaya, esa mierda nada más que me cura. Freeze.
¿Vale? Uf. Tengo que recargar ahora 3 veces. Vamos. Vale. Estancia élite, ¿vale? En la Game Boy se veía desde arriba. Se acumulan 3 con la R y a la vez, pero no sé cómo será ahí. Tú avisa si los números de la carta superan a la que está usando, la bloqueas. Vale. Vale, vamos a poner el PN ahora. Uf, he visto que me ha salido. Fuera, fuera. Anda. Aula alquímica. Sí, tengo que tener en cuenta la numeración de las cartas, ¿no? Pero en combate... uf, eso es jodido, ¿no? Oye, estoy intentando... Juraría que me caen cartas, pero no... ¿Se me añaden automáticamente? Que va, ¿no? Vale. Hemos matado a los de ahí. Ese no. Vale. Punto de encuentro. Imagino que todas estas son para desbloquear las puertas. Exacto. Vale, esto es lo que... Me va a costar... me va a costar un poco adaptarme. Pero vale, lo voy pillando. ¿Aquí no hemos dejado alguno? Sí. Hostia, estoy muy tocado. No me he dado cuenta yo de eso. Ala, me he llevado por el lado... Vamos. Uy, no. No te preocupes, no te preocupes, Rey Roto. Muchas gracias. Muchas gracias por el follow. No. Rey Roto 24 se une a la familia. Bienvenida, Roba. Vamos, vamos. Vale. Filthy. Sí. Vale. A ver, esta tiene... Esto es algo, porque tiene como una especie de corona. ¿Eso qué significa? Ah, vale. Me lo explican. Son especiales. Vale, pero tengo una, ¿no?
Ah, vale, esa es de historia. Entonces puedo seguir. ¿Por qué no? Vale, me pide una más. ¿No? Entiendo que tengo una y me pide otra. Y solo tengo esta. Claro. Vale. Una de mayor que uno. Quizás esta. Cero. Está en nivel 9. 0, 2. 0, 0. Tengo esta. No, esta no. Esta menos. Esta. Uf, pero salen un montón sin corazón, ¿no? Ah, vamos a darle, a ver. Vamos a darle. Vale. Sí, tengo. Me ha tocado una de 9. León. Yuffie. Nos tocará luchar
Vale, entiendo que si no te caen las cartas de llave, tienes que ir farmeándolas, ¿no? Vale, esto es lo que tú me estabas explicando, de unir tres y usarlo a la vez. Vale. Pierdo el primer naipe que almacenaste. ¿Quiere decir que pierdo cartas? También. Ah, vale. Pero solo durante el combate, vale. Nada. Oh, Simba. Vale. Uf. A ver. Vamos a modificar. ¿Y esta qué hace? Añade un golpe extra a los combos normales, ¿vale? Vale, y para volver... ¿Puedo volver...? Ah, vale, puedo volver cuando quiera. Vale, y esto es lo que me estás comentando, ¿no? Son dos de historia, una, la segunda que me queda y el boss final, ¿no? Aquí tenemos el guardado. Vale. Y estas son como puertas opcionales que puedo ir desbloqueando, entiendo.
Vale. Estancia de más 3. No tengo más 3. O de 0. Vale, esta no. Que es de 9. Puedo utilizar esta. Esta me la guardo, quizás. Esta o esta. Tus naipes son más efectivos. Si tienen aliado, aparecen naipes aliados al comienzo de combate. Vamos a utilizar esta. Sí, ya dependiendo de lo que más vaya buscando, ¿no? A ver, ¿dónde están los bichos? Debería haberle pegado. Vale, me ha dado otra 0, guay. No. Ah, guay. Vale, ¿qué me subo ahora? Me he subido ante vitalidad, me he subido el PN. Aprendo resbalón. Vale, del mismo tipo, vale. ¿La he cogido? Mierda. No sé si he cogido. Goofy. No. No sé qué estoy haciendo. Sí, lo quería lanzar para verlo, más que nada, pero... A ver lo que hace. De 8, venga. Muy bien, a la nada, así me gusta. Oh,
Sí, todo lo que hay me da cosas, ¿no? Vale, hemos estado por ahí. Esto ya le he pegado. Vale, otra puerta especial. Vamos a verla, qué es lo que pide. Vale, una de esas. Y una de tres. Esta es de tres. ¿Y esta? ¿Es de 10? Esta es de 8, de 9, 0, 1, 3. Sí, pues esta misma. Y ya está. Ah, una de 0 y una de 1. Vale, vale. Lo pillo. Que la tengo repetida, digamos. Tengo dos. Te veo mucho con diferentes valores. Vale, vale. Llave a la verdad. Pues una de estas misma. Y claro, me deja elegir ahora, vale, por la de uno. Sí, exacto. Quiero jugarlos todos. Hace poco me terminé el primero y me vi un artículo que ponía que este era el segundo que debía de jugar por orden. Así que aquí estamos. Además, este no lo había jugado nunca. El 2 sí, un poco. No lo llegué a pasármelo en su tiempo, pero sí que lo probé. Yes.
te veo. ¿Solo le puedo dar un golpe? Vale, truco ya no puedo. PN ahora mismo voy bien, así que voy a subirle un poco la vida. Cartas, cartas. ¿Dónde está la otra? Creo que no le he dado. Míralo. Vale. Freeze. Vale, esto no pasa nada. Uf. A ver por dónde puedo llegar. Ah, vale. ¿Es de 8? Vamos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ah! Que el PN son las cartas. ¡Hostia! Vale, pues igual no iba tan bien. A ver, pues esta la voy a quitar. Que es de una. La cero la dejo. ¿Esto qué hace? Recarga instantánea los ataques disponibles de ataque. Vale, esta es de cura. Recarga instantánea disponible. Es de uno. ¿Qué he hecho? Porque la he quitado. Esa. No quería quitar. Va. Yo quería ordenarlas. ¿Hay alguna forma de ordenarlas? Bien. En vez de hacer toda esta mierda. Ahí. Quitar. No sé cuál. Esta que hacía. Haría un golpe extra a los combos normales. Esta la voy a quitar. De momento. Joder. Tengo que quitar otra. Vale, voy a quitar esta de momento. O quita una de dos. No. Vale. No. Goofy. Power.
Buenas, Ray Rod. Aquí seguimos. Abriendo puertas. El 358. A ver, sé que porque me compré el nuevo pack de que te vienen todos los juegos hasta el 3 Remake. Entonces, sé que dentro de cada pack, por ejemplo, en este hay dos que son vídeos, que no son jugables. No sé si el 358 es de esos o se puede jugar bien. No sé si me explica. Ah, vale. Vale, genial. Pues sí, pues entonces me la apunto antes. De todas formas, aunque Twitch me lo silencie y YouTube me meta también por ahí baneo de canciones, intentaré verlo por aquí en directo cuando sea. Creo que son vídeos de 2 o 3 horas, así que pues, más o menos lo que duran mis directos. En la Switch como vídeo. Sí, puede ser, puede ser. Sé que hay dos que son solo vídeo. Ya toca el primer boss, ¿no? Todavía no le pilla mucho el truco, ¿eh? Vamos a ver. Va por parte, sí, como en el 1. No, no, no. Vale, vale. Courage!
¿Y esto qué hace? Vale. Ah, mira, mira, le puedo ver la vida ahora. Guay. ¡No, no! La he liado. Vamos allí. Estaba todo concentrado. Nada, me lo he conseguido pasar. No, no. Pues iré probando. De todas formas, no sé cómo llegar a llenar las otras habitaciones. Porque ahora mismo vamos por el camino recto. A lo mejor son otro tipo de carta que te abre los de la derecha o los de la izquierda. Todas puertas se abren con normales menos las tres de la historia y una especial. Vale. Imagino que las especiales te van cayendo conforme va avanzando, ¿no? ¿Aquí también hay bosses secretos o no?
O eso ya es demasiado. Hay una puerta que no sé qué hay detrás. Vale, vale. Bueno, intentaremos investigarlo todo. Poquito a poco. A ver. Mapa mundi. Ah, vale, ahora sí hemos girado. A ver, ¿cómo era alejar? Hemos hecho esta y estas. Estancia abierta mediante la llave Plistina. Estancia abierta. ¿Cómo que abierta? Estas son las que hemos abierto. Estancia sin abrir. Aquí es donde nos tocaría ir. O aquí. Y esta. Sí. Vale. ¿Me han dado algo? ¡Buah! Me han dado un montón. Ah, no, calla. Estas no son. Esas no son. Vale. Estas dijimos que es que son. Era de bajo nivel. Y con esta nos pasamos, ¿no? Son 30 de PN, no tenemos. Y las negras, esta añade un golpe combo, o sea, un golpe extra a los combos, golpe combo. Madre mía. Y esta aumenta el radio de efecto de los naipes de ataque, duración 30 ataques, aumenta el rango. No, el rango no, el radio de efecto. Vale, para ataques en área, entiendo, 30 también, pues nada, pues ahí se queda. Sí, porque ahora mismo son. Tengo ataque flojito. Porque estoy tocadillo de vida, Vale, una de tres. Tenemos de sobra. Vale. Pero antes voy a. Ah, genial. Iba a decir, necesito un guardado. Como el comer. Esa no es que se acaba el mundo. Si acabó el mundo, ¿ya no puedo volver? O sea, si hago esta. ¿Ya no puedo volver? Ah, vale, vale. Pues sí. Vamos a abrir esta primero. De tres. Vale, pues esta. De tres. Vale. No te veo. Yeah.
Ah, voy a probar esto. Vamos. Power. Donald. No, no, no. Vale, ahora sí, 325. Esta es buena, ¿no? No, no, no. Vale. No. No hay ni una, ¿eh? Goofy. Un golpe al aire, tío. Madre mía, toda la vuelta. Courage. Carta, carta, carta. Otra de Simba, genial. Genial. Pero no la vamos a poder meter. ¿4? Ah, la meto. Me da igual. Quito una de dos. No, ya salió. Vale. What? Me lo han bloqueado. No. Oh, no, 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 no. Que la lío.
No me he dado cuenta la vida. No. No. Me he matado. No. No puedo continuar, quiero sacarme el logro. Ah, fallo mío. No sabía qué estaba haciendo. El de pasarte el juego sin darle a continuar. Quiero intentarlo, al menos. Llegar todo lo lejos posible. Lo malo es que ahora tengo que repetir todo esto. Vale, me ha caído una carta que no sé dónde es. Aquí. Cadena del reino. Vaya fallo, lo siento, ¿eh? No me he percatado de la vida. Dijimos que no. Dime. Vale, voy a volver para guardar, o sea, para curarme. ¿Cómo?
Ah, mira. Estancia en la que guarda un tesoro especial. A ver, si vengo por aquí... Tengo el guardado aquí arriba. Vale. Esto me dará, que no sé si lo he visto antes, sí. Vale. Continuamos. ¿Me salta alguna puerta? Creo que no, ¿no? Como el culo. Power. Vale. Vale. Heal. Filthy. Si no me paro de la flecha que hay en las puertas que hay. Muere. Vale. Sí, pero estas no vienen... A ver, ahora vamos a la especial, que es por donde nos hemos quedado antes de que me matasen, ¿vale? Pero estas... ¿Cómo llega esta? Con la llave pristina. Ya... Ah, no, mira. Estancia abierta mediante la llave a la verdad. La llave aquí es la llave pristina. Puede ser que sea... Claro. Estas pueden que sea la historia. Lo que hemos visto de historia, ¿no? Entonces, digamos que ya la he hecho. Que lo jugable es esto. Estos son los vídeos, digamos, cinemáticas. Vale. Entonces, solo me queda esta. Hostia, tío, ¿no han matado en la última? ¿En serio? Power. Freeze. Ah, me tengo que ordenar bien las cartas, ¿eh? No me gusta nada como las tengo. No, 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 no. Oye, naipe hielo. De 9. 23. Vale. Sí, la voy a meter. Y voy a quitar una de dos. Ahora sí. Antes me había salido diferente. Pero bueno, no me voy a quejar. ¿Sí? Pongo un poco el aire, ¿no? A ver, esta... No, son de hielo. Power.
vamos. No. Vale. Ahora sí vamos bien. A ver qué me piden. Pues esa no la tengo. Pues nada. Nada, no te preocupes, Rey Roto. Pues me queda como media orilla. En media orilla ya cierro. Ya hasta el próximo día. Así que no te preocupes. Muchísimas gracias por todos tus consejos y por quedarte hasta aquí, hasta el final. Pues voy a intentar conseguir esta. A ver, buscaré, si no para este directo, ya para el siguiente, para informarme un poco cómo se farmea esta. Y ya si te pasa en otro directo, pues lo comparto contigo. Muchas gracias igualmente. Well, Sora, did you enjoy meeting your memories? Yeah, it was good to see everyone. But what do you really want from me? What do you have to give? Hello! What do you want? No hogging the hero. Then perhaps you'd like to test him. Perhaps I would. My show now, Keyblade Master. Who am I? Oh, my name's Axel. Got it memorized? Sure. Good. You're a quick learner. So, Sora, now that we're getting to know each other better... Don't you go off and die on me now. Come here, I'll make it all stop. Let the flame. Freeze. Come here, I'll make it all stop. Freeze.
Heal. Come here. I'll make it all stop. Freeze. Power. Give me a break. Another one? What's it do? Kind of looks like the card you used when you made Traverse Town. Then I guess we're gonna need it to keep going. That's right. Action! Did you really think after that introduction, I would give up oh so easily? You were testing us. And you passed. Congratulations, Sora. You're ready now. Ready to take on Castle Oblivion. You will need to follow your memories. Trust what you remember and seek what you forget. Then you will find someone very special. You mean King Mickey and Riku? You will just have to give some more thought to who it is that's most important to you. Our most precious memories lie so deep within our hearts that they're out of reach. But I'm sure that you can find yours, Sora. Why me? You have lost sight of the light within the darkness, and it seems that you've forgotten that you forgot. The light within darkness? Would you like me to give you a hint? Sora, do you need it? I'm gonna figure it out for myself. If you're in my way... Don't worry, Sora. We'll protect you. Good answer. Just what I'd expect from the Keyblade Master. But be forewarned. When your sleeping memories awaken, you may no longer be who you are now. Un segundo y ahora vuelvo.